Bueno, para el Partido Socialista no es una sorpresa porque nos hemos dedicado con mucho trabajo y con mucho esfuerzo a esta campaña y confiamos en que se podía dar un resultado que fuera satisfactorio, ¿no? Pero lo más importante, creo yo, es que se han podido la gente, los ciudadanos, libremente votar y expresar cuál es su intención en estas elecciones andaluzas. Por lo tanto, nuestra primera impresión es la de agradecimiento a todos aquellos que han participado en las elecciones, a todos los antegranos y antegranas que han querido, que han salido a votar libremente en estas elecciones, buscando lo mejor para Andalucía para estos próximos años, sabiendo que son momentos difíciles, momentos de crisis, y que, bueno, pues cada uno ha expresado su voto en la fuerza política que creía o que cree que lo puede hacer mejor para Andalucía en estos próximos años. Por lo tanto, más que sorpresa, motivo de orgullo de aquellos que han confiado en el Partido Socialista, ¿no? A los que especialmente pues le queremos agradecer su confianza. Deluxe Imagen y Belleza. En Deluxe Antequera somos profesionales de la imagen y la estética y le ofrecemos un servicio profesional en peluquería. Corte, colorimechas, peinados, recogidos, alisados y deslizantes, tratamientos capilares, asesoramientos de imagen. En estética, limpiezas faciales, tratamientos corporales, manicura, pedicura, depilación con cera, tinte permanente de pestañas, uñas de porcelana. Deluxe Imagen y Belleza, en calle Infante Don Fernando 24 bajo. Pida cita previa llamando al 952-84-2540, Antequera. En estos momentos. Está claro que solos no van a poder gobernar, que tienen opción de gobernar, pero claro, también lo tienen otros. ¿Ustedes confían en que Izquierda Unida se arrime a ustedes? Bueno, en este momento nosotros creemos que lo importante es conseguir para Andalucía un gobierno estable. Un gobierno estable que trace unas líneas de progreso claramente para crecer, para crear empleo y por lo tanto para salir de la crisis. Pero con una premisa muy importante, para salir de la crisis sin abandonar a nadie. Y yo creo que esa es la opción que va a defender el Partido Socialista y si en esa opción coincidimos con otras fuerzas políticas, bienvenido sea. El Partido Socialista está comprometido a formar un gobierno estable para salir de la crisis y para fortalecer nuestro crecimiento y nuestra creación de empleo. Pero ya digo, sin abandonar a nadie en esta crisis que considero que es muy importante. ¿Tiene resultados definitivos de Antequera? Bueno, no son definitivos, lo tenemos al 90%. Ahora mismo el resultado que tengo, el Partido Popular ganaría por unos 1.000 votos en este momento las elecciones, después estaríamos el PSOE sobre 7.500 votos aproximadamente, lo que significa que, bueno, que prácticamente desde las elecciones generales que fueron en noviembre recortamos un 30% la diferencia que tiene el PP. Creemos que es una tendencia buena que confirma que el Partido Socialista ha respondido y ha captado el mensaje que nos dieron los ciudadanos en las últimas elecciones generales. Desde luego agradecerle a los que han confiado en nosotros y también agradecerle especialmente a los militantes que han dedicado su esfuerzo durante esta campaña en circunstancias, como digo, más difíciles que en otros momentos y por lo tanto especialmente agradecerle ese trabajo que han hecho durante estos meses. Se han entregado sin reserva.